presidente. Una cuenta muy breve. Se ha hecho presente urgencia en el día de hoy de discusión inmediata al proyecto de ley que fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, doctor José Joaquín Aguirre, y el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Enseguida hay una solicitud de audiencia de la encargada de comunicaciones de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, señora Paulina Salcedo, para dar a conocer los resultados de la implementación de la plataforma Mi Medicamento, que permite a las personas conocer de manera simple si sus medicamentos tienen cobertura financiera en Fonasa e ISAPRES. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. Hemos sido convocados en el día de hoy para poder revisar una tabla. Primero vamos a recibir en audiencia al señor Víctor Flores y la señora Mario Livicencio, presidente y vicepresidenta, respectivamente, de la Asociación La Voz de los Pacientes Chile, con el fin de exponer sobre la experiencia de ayuda de personas con diferentes patologías, tales como cáncer de mama, cáncer de pulmón o hepatocarcinoma, enfermedades raras, poco frecuentes y de cronicidad. Este es un tema en el cual hemos puesto especial interés. Trabajamos durante largo tiempo con la senadora Carolina Goche, que hoy día nos acompaña. Quiero agradecer también que la Carola ha estado presente siempre. En el caso de Víctor Flores y Marjorie Vicencio, me lo encontré afuera de La Moneda, con el mismo diagnóstico que nosotros tenemos respecto de la desarticulación que ha habido de la ley del cáncer, la falta de subimplementación, y es una situación verdaderamente alarmante. Entonces, particularmente hay voces de la sociedad civil, entiendo además que Evelyn podría señalar quiénes más nos acompañan. Eduardo Tobar, que es de la Universidad del Hospital. Sí, los voy a leer yo. Marcela Aracena, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Claudio Cerfogli, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Fabiola Cortés Monroy, académica del Trabajo Social de la Universidad Católica. Gracias por estar presente. Y Mónica Molina, jefa de producción de datos. Están todos presentes acá. Vamos a partir primero con Víctor Flores y Mario Livicencio, y vamos a darle también acá la palabra a Carolina Goich. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Livicencio, directora ejecutiva de la Agrupación Oncológica La Voz de los Pacientes Chile. Junto con usted, señor Francisco Chaguán, saludar a los senadores que se encuentran en la sala. También agradecer a la señora Carolina Goich y del Foro Nacional del Cáncer y representante de Achaco por aceptar la invitación a participar de esta comisión. Somos la voz de los pacientes. Es por eso que dejo con ustedes al señor Víctor Hugo Flores, fundador y presidente de la agrupación, quien expondrá puntos muy importantes. Gracias. ¿Cómo están todas y todos? Muchas gracias por esta invitación al senador Chaguán, por su intermedio, presidente, también a todos los senadores de esta mesa. Agradezco también a Carolina Goy, que siempre ha estado de foco con la sociedad civil, a Felipe Tailes, que es parte de la asociación de Achago, que nos está acompañando esta noche, y a todos quienes nos acompañan igual, un abrazo gigante. No sé si puedo compartir. Por supuesto, puede compartir, tiene autorización para eso. Perfecto. Ustedes me indican si es que ya se ve. Por favor. Bueno, nosotros somos la Agrupación Oncológica La Voz de los Pacientes Chile, trabajamos a nivel nacional y, bueno, dentro de la agenda la situación lista de espera en cáncer de mama, gástrico y cérvico-uterino, las altas tasas de rechazo en tratamientos de Comitedac y la ley de presupuesto de recursos financieros para los tratamientos, ¿cierto?, de oncológico de alto costo. Este es un tópico en particular que nos tiene bastante preocupados, ya que tenemos una alta tasa, ¿cierto?, de garantías de oportunidades retrasadas, y que esto claramente demuestra, ¿cierto?, la falta de especialistas oncológicos, de médicos oncólogos y la falta de recursos que permitan resolver las listas de espera. Esto está establecido, ¿cierto?, dentro de la Ley Nacional del Cáncer. Sí, si pudiera verlo más. Se cayó, parece, la señal. Sí, se cayó la señal. La idea de esto es poder demostrar un poco la infraestructura crítica que lo que estamos viviendo a nivel de salud, que nos preocupa considerablemente en cáncer de mama, en gástrico y cérvico uterino, que tenemos una alta lista, ¿cierto?, de espera.
En garantías de oportunidades GES, retrasadas hasta el 30 de septiembre de 2022, también tenemos una alta tasa en cáncer cervicuterino, en cáncer de mama y gástrico, que es preocupante. Y esto demuestra claramente que no se están cumpliendo los tiempos que garantiza la ley. Hoy en día nosotros como agrupación, además de otras agrupaciones de pacientes, también estamos recibiendo constantemente las consultas de por qué no se están respetando las fechas establecidas, ¿cierto? Y por ende también esto tiende a tener una alta tasa de personas en lista de espera. Y dentro de los principios del Comité de Drogas de Alto Costo, que dentro de los puntos que, ¿cierto?, que era asegurar el financiamiento del tratamiento, una intervención curativa, asegurar el financiamiento de tratamiento paliativo adecuado, no se están asegurando el financiamiento. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Se privilegiaron fármacos con beneficios que consideren como relevantes, ¿cierto?, la sobrevida global, pero sin embargo tampoco se están ocupando estos criterios de sobrevida global sobre los otros criterios. Hoy tenemos una alta tasa de rechazo, por tanto no se está privilegiando a toda la población que debería estar cubierta. No se están haciendo los criterios tampoco definidos en relación a las indicaciones de cuáles son los fármacos de menor costo. Y aquí es un punto relevante en el cual solicitamos como sociedad civil poder conocer cuáles son los criterios que está utilizando el DAC, ¿cierto?, para la cantidad de rechazo que estamos teniendo. Puede ser por dos factores. Una, que los pacientes no estén llegando con toda la información y eso hace que el tránsito, ¿cierto?, la ruta del paciente sea mucho más tediosa. Sabemos que un paciente oncológico ya con un diagnóstico ya es fuerte para el paciente y la familia, y más encima nos encontramos con este cuello de botella que tenemos pacientes que desde agosto del año pasado todavía no se le ha aprobado su medicamento, aún no se le entrega. Resultado del comité DAC del rechazo de octubre del 2019, puede que haya alguna otra actualización hasta la fecha que no nos ha llegado a nosotros como sociedad civil todavía, pero en esta gráfica vemos, por ejemplo, que tenemos un 43% de rechazo, y esto es extremadamente alto. ¿Cómo buscamos transparencia en la toma de decisiones? La transparencia de los rechazos, conocer las causales de rechazo, ya que por esto podemos educar, ¿cierto?, a la población, y de esta manera mejoramos el sistema en pro de los pacientes. Conocer los criterios de selección del DAC y que se pueda trabajar en la sociedad civil en la toma de decisiones. La transparencia en la definición de las terapias. Esto es sumamente relevante para poder destrabar. Tenemos listas de espera. Y eso, sabemos que la situación a nivel de salud, a nivel país, es compleja. Pero estamos disponibles como sociedad civil. Estamos disponibles para poder trabajar junto a ustedes, de poder levantar nuevamente esa bandera, tanto como la levantaron ustedes, muchos diputados, muchos senadores, sociedad civil, para impulsar esta ley nacional del cáncer. Y que ahora debemos alzar nuevamente la bandera para que esto pueda tomar el rumbo que los pacientes requieran. En algunos casos, muchos pacientes vieron esta Ley Nacional del Cáncer como una luz de esperanza. Hoy en día, en esa foto plasmada de la promulgación de la ley, hay muchos actores políticos y también de sociedad civil muy contentos, con una sonrisa gigante. Pero esa sonrisa también tenemos que traspasarla a los pacientes y a su familia, entregarles esa tranquilidad, y que lamentablemente muchas de aquellas esas personas que marchamos por las calles, ¿cierto?, ya no están con nosotros. Es por eso que hoy en día alzamos la voz como sociedad civil y solicitamos, ¿cierto?, que nos puedan ayudar, que podamos levantar esta brecha y, por sobre todas las cosas, acoger a las pacientes con cáncer de mama metastásico con sus tratamientos que están siendo rechazados. Ni siquiera se está viendo el de menor costo y la sobrevida global, que es sumamente relevante, que eso lo hemos conversado en muchas oportunidades, de poder otorgarle más vida a nuestros pacientes. Tenemos presupuestos, año 2023, creo que puede que esté actualizada la información, no nos ha llegado todavía, pero queremos avanzar. Y de verdad, por internet, usted presidente de la mesa, estamos disponibles como la voz de los pacientes Chile para que levantemos nuevamente esta bandera y que podamos avanzar por nuestros pacientes en nuestro país y que podamos tener una atención digna, de calidad y oportuna, que es lo que establece la Ley Nacional del Cáncer. Esa sería mi presentación y desde ya reitero nuestra disposición de poder trabajar en colaboración junto a ustedes y agradecer enormemente esta maravillosa instancia de poder presentar en esta comisión. Muy bien, muchísimas gracias. Habla el senador Juan Luis Castro, estoy subrogando provisoriamente al senador Chaguán. Me parece que había otra intervención, ¿no? Saludándoles a todos. Sí. En este caso seguiría Carolina Goich y Felipe Tagli. Muy bien, por Carolina. Favor. Gusto saludarte. Por favor, tienen la palabra, ex senadora Carolina Goich. Muchas gracias, el gusto es mío saludarlo, estimado presidente, estimados colegas, veo ahí a mi querido amigo el senador Flores también.
y saludar además a las colegas académicas de la Universidad Católica, en especial a la Fabiola, que fue mi profe, mi ayudante en su momento en trabajo social. Conozco además el trabajo que han estado haciendo, así que bueno que se pueda aportar desde la academia, ¿no es cierto?, al trabajo que están haciendo como comisión. Bueno, y a Víctor, en la voz de los pacientes, el habernos invitado. Entiendo que estaba a Chago también, y me comunican por mensaje que había una persona, Evelyn, que estaba tratando de entrar. Ella es representante de Chago, pero no había podido conectarse. Y yo tengo también una breve presentación. Entiendo que aquí algo que valoramos mucho es cómo la comisión se ha preocupado de seguir la implementación de la ley. Es una ley que construimos además en conjunto, los senadores fueron partícipes de todo el proceso, y el punto es cómo la cuidamos para que efectivamente lo que discutimos en su momento y por lo que tanto peleamos, ¿no es cierto?, y pusimos esperanza, no solo los pacientes, también los legisladores en su momento, efectivamente se cumpla. Y como sociedad civil en eso nos ha preocupado siempre el cumplir nuestro rol. Sabemos que tenemos un tiempo que es breve, entonces yo no voy a entrar en profundizar algunos aspectos, sino más bien hacerles un planteamiento que nos parece nos puede ayudar con ese objetivo. Aquí hay una línea de tiempo que a mí me gusta mucho mostrarla, lo hicimos en la presentación que hizo el doctor Bruno Nervi como presidente de la Comisión de Cáncer y de un centro de investigación que en algún momento les vamos a contar en el Congreso Futuro, es mostrar cómo cuando hablamos de cáncer hemos ido construyendo una política pública a la cual nos podemos sentir orgullosos y que además yo creo que es única cuando uno lo mira en el contexto de los países latinoamericanos, que parte con la voz de los pacientes, de lo que hicimos en el Foro Nacional del Cáncer, con un plan, la ley, después se crea la Comisión Nacional del Cáncer, la agencia, hasta hoy día una iniciativa que no viene al caso presentarla en este momento, pero vamos a solicitar una audiencia así de todas maneras en marzo, que es un centro de investigación que busca aportar evidencia para alimentar justamente la implementación de la ley, para ir generando información que muchas veces no está como contraparte y que es un esfuerzo que reconocemos en el Estado de Chile, que es con financiamiento del Ministerio de Ciencia. Y me toca ser parte de esa iniciativa, por eso la pongo en este continuo, donde uno dice, es cierto, a veces nos cuesta más, hay una pandemia entre medio, ¿no es cierto? Hay cosas que nos gustaría que avancen más rápido, pero también quiero poner en positivo lo que hemos sido capaces de construir. Después, el rol que hemos tenido en conjunto. Aquí, hoy día, yo sentada desde la sociedad civil en mi rol de directora ejecutiva del Foro del Cáncer y como académica, pero también lo fuimos como parlamentaria. Aquí estamos en la foto con Piga, ella era hasta hace poquito la presidenta de Achago, que es, ¿no es cierto?, la instancia que agrupa a la mayor cantidad de organizaciones de pacientes a nivel nacional, y ante la dificultad para avanzar en varios aspectos de la ley, lo que hicimos fue hacer una presentación a la Contraloría. Ahí está la copia, todos estos son documentos que les podemos entregar a los senadores para que vayan viendo el detalle, no sé, todo el contenido. Eso lo hicimos el 17 de agosto del 2021, y ante esta solicitud lo que hizo el Contralor de la República fue establecer dentro de su plan de fiscalización la revisión de la implementación de la ley. Eso derivó en un informe que es público, que está en la página web de la Contraloría, y que es bastante duro respecto de los incumplimientos que han habido en varios aspectos que son fundamentales de la ley de cáncer. No tengo una presentación detallada considerando el tiempo, pero yo creo que sería súper bueno, presidente, el que se puedan revisar, pedirle a sus equipos, nosotros mismos podemos colaborar también en eso. Aquí hay varias observaciones. Entre medio tenemos cambio de autoridades además en este mismo gobierno, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Salud, y cambios de equipo, lo que muchas veces atenta contra la continuidad, pero hay observaciones donde se les dio 60 días al Ministerio para poder responder con un plan de propuesta, o sea, este es un informe final, y eso debería estarse cumpliendo dentro de estos días. Las más graves yo creo que tienen que ver con la no implementación del registro de cáncer. Recordar que la ley establece que el cáncer es una enfermedad de notificación obligatoria, y toda la normativa de cómo se hace esa notificación, por supuesto, tiene que ser el Ministerio de Salud el que entregue las pautas. La no existencia de un registro nacional de cáncer, que también está mandatado por ley con financiamiento para ello. Hay todo un tema que tiene que ver con
el registro y el seguimiento a propósito de la presentación de Víctor de qué sucede con los tratamientos de alto costo, ¿no? Que nosotros podemos tener, cuáles son las drogas que se entregan a quiénes, cómo también poder hacer el seguimiento de esos pacientes. Hay algunos temas que tienen que ver también con el financiamiento en específico de traspaso de recursos, pero aquí yo más que poner el acento en la gravedad de este informe y los incumplimientos, es cómo esto nos ayuda a que efectivamente piezas fundamentales para la implementación de la ley efectivamente se cumplan. Hay otros aspectos más en detalle de otras cosas que se han ido subsanando. Está constituida la Comisión Nacional de Cáncer, llevamos cerca de un año de funcionamiento, a mí me toca participar por el Foro Nacional de Cáncer, que tiene además todo un sistema de levantamiento de actas públicas, que es hoy día está al día en la página web. Pero yo creo que para nosotros lo más grave tiene que ver con la demora en la elaboración del registro y por otro lado también un tema que tiene que ver con la implementación del Fondo Nacional de Cáncer, donde a día de hoy lo que encontramos siempre la respuesta de que está el reglamento en Contraloría y lleva 2 años el reglamento en Contraloría. Entonces parece extraño que siempre tengamos esa respuesta. Hubo una sesión especial en la que participaron varios de ustedes, que fue durante este año, el 11 de mayo, fue, no el 6, el 11 de mayo. Y yo creo que fue súper bueno. Aquí hay algunas fotos, se muestra cómo estaban ya en ese momento, de forma alarmante, retrasadas las garantías GES en cáncer, con todo lo que significa un retraso en cáncer, ¿no? Que es distinto a cuando hay una operación de rodilla, ¿no es cierto? Todos sabemos las consecuencias que puede tener. Y hay muchos de esos temas, yo invitaría a revisar esa presentación que la tiene la Secretaría, y hay muchos temas que al día de hoy tampoco se han cumplido, ¿no? En particular los que señalé. Y la invitación que nosotros nos gustaría hacer, y aquí lo conversamos con otras agrupaciones y con Atago, con Víctor, es que se pudiera repetir probablemente ahora ya en marzo una sesión especial en que se pueda invitar a los distintos actores, o sea, que pueda estar el ministerio. A mí me consta la preocupación que ha tenido la ministra Aguilera por avanzar, en particular en los temas de registro y cómo esto ya tiene asiento dentro del ministerio. Hay una definición, esperamos que en marzo puedan darnos ya datos, ¿no es cierto?, que podamos verlo en funcionamiento, lo mismo en varios otros aspectos. Entonces yo creo que sería muy bueno poder invitar a la ministra, que pueda estar también representada en la Comisión Nacional de Cáncer, nosotros felices de acompañar también, con preguntas específicas, que es lo que yo les invitaría a poner sobre la mesa o quizás a oficiar. ¿Qué pasa con el Registro Nacional de Cáncer? ¿Cuál es el estado de avance? O por lo menos conocer, ¿no es cierto?, el borrador en el Fondo Nacional de Cáncer. Esto es bien complejo desde el punto de vista de que ustedes ya estuvieron en la discusión del presupuesto y no hay recursos asignados para este año. O sea, es tercer año que no vamos a tener recursos para el Fondo Nacional de Cáncer. Son 3 años perdidos de proyectos que se podían haber llevado a cabo. Después, el avance en la Red Oncológica Nacional, donde entendemos que hay retraso en los proyectos de inversión en salud en general. Eso sucede siempre. Pero yo ahí, presidente, le pongo la alerta de lo que está sucediendo en el caso de Valparaíso, donde había harta preocupación por el compromiso que había en el macrocentro, los cambios que puedan haber. Entonces yo creo que es importante que ustedes puedan conocer el detalle, los avances. Después, ¿cuál es el plan de formación en recursos humanos? Que sobre todo en regiones distintas a la metropolitana sabemos lo relevante que es. El seguimiento del fondo de drogas de alto costo. Y en el compromiso presidencial de listas de espera, yo aquí pongo esto como algo que se valora. Nuestro presidente dijo que no iba a haber ninguna persona, esto fue en su mensaje el año pasado, que no iba a haber ninguna persona que demorara más de 3 meses, ¿no es cierto?, en tener una cirugía de cáncer si es que era necesario. Uno podría decir eso equivalente en acceder a un tratamiento. Y valoramos mucho ese compromiso, yo quiero ponerlo en positivo, pero hoy día tenemos listas de esperas que están lejos de eso. Entonces, me consta el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio para limpiar las listas de espera, pero lo que uno le gustaría es que así como lo hicimos en COVID, también tuviéramos un esfuerzo especial en cáncer. Cada vez que nos demoramos 3 meses en iniciar un tratamiento, el equivalente a no tener un ventilador mecánico en el COVID. Y como país fuimos capaces de hacerlo en COVID. O sea, yo creo que también podemos hacerlo en cáncer. El no llegar al dilema de la última cama en COVID,
hoy día en cáncer, estamos haciéndolo probablemente todos los días, ¿no es cierto?, en vidas que se podrían salvar. Recordar ahí solamente como dato que cada hora mueren en Chile 3 personas de cáncer y una de ellas lo hace sin la oportunidad de un tratamiento oportuno. Y solamente aprovechando la instancia, presidente, decir que como Foro Nacional del Cáncer, el proyecto que tenemos para este año es poder crear un observatorio de la implementación de la ley del cáncer que les vaya aportando un seguimiento, así como una suerte de semáforo de cuáles son las cosas que se van cumpliendo, cuáles no, y que pueda tener, ojalá, la bajada regional. Estoy pensando que en Valdivia las personas puedan saber cuántos son los oncólogos que deberían llegar o cómo estamos respecto a máquinas de radioterapia y entrar a una plataforma que esté accesible para ver cómo va avanzando eso y que la sociedad civil nos ayude también a aportar al cumplimiento de los compromisos. Y en el caso de la Comisión Nacional del Cáncer, lo que hemos hecho y nuestro plan para este año es poder estar también mucho más presentes en regiones. De hecho, estuvimos en Concepción hace 2 semanas, las fotos son de eso, y eso nos ha permitido también avanzar en un trabajo más colaborativo con las autoridades regionales y las autoridades también del Ministerio de Salud, con las universidades, que creemos que justamente nuestro rol en la comisión están universidades, sociedades científicas y organizaciones y fundaciones de pacientes sentadas en la misma mesa. Dejarle, y esto es básicamente para que tengan ustedes algunos datos, Víctor ya entregó algunos de listas de espera, donde están como los principales retrasos, y a uno le preocupa cuando es diagnóstico, porque dice ahí tenemos la oportunidad de llegar a tiempo y no lo estamos haciendo. Aquí, sin entrar en detalle, la importancia de que eso lo miren por centro de salud, por regiones. O sea, hay diferencias ahí que implican también estrategias distintas para abordarla. Y algo que también es reconocer el esfuerzo que ha estado haciendo el Ministerio es que vamos disminuyendo. O sea, hay una brecha importante en garantías incumplidas, pero es posible trabajar en conjunto. Yo no quiero dejar de poner eso sobre la mesa porque creo que hay un buen esfuerzo, pero es insuficiente. O sea, esto requiere poner atención y poner un motor porque ya veníamos con retraso. La pandemia nos dejó a un desafío mayor en el tema de cáncer. Eso, presidente, y toda la disposición para colaborar. Insisto que ojalá se pudiera acordar como sugerencia el poder hacer una sesión especial invitando a la ministra y a los distintos actores. Gracias, Carolina. Yo quiero señalar que nosotros, mientras estaban exponiendo, nosotros habíamos tomado un acuerdo de hacerle un seguimiento a la implementación de la ley del cáncer una vez al semestre, por lo menos, ojalá cada 3 meses, y por tanto vamos a convocar inmediatamente para la primera sesión de marzo, que es el día miércoles, porque el martes tenemos tabla. Senador, en el mismo sentido, por la relevancia de este tema, que creo que es enorme, me atrevo a sugerir que pudiéramos tener esa reunión un poquito más ampliada, más larga, dedicada exclusivamente a cáncer, el lunes 6 de marzo en Santiago. Bien. En el salón de sesiones del Senado. Bien. ¿No es cierto? Bien. Ahí tener una sesión un poquito más larga, un par de horas o 3 horas, donde venga la ministra, venga las fundaciones, López Pérez, la Católica, el Instituto Oncológico, todos los actores del sistema en materia de cáncer, y dejarla armada desde ahora. Se puede dejar convocado en estos días ya para esa fecha. ¿Les parece acordado? Muy bien. Y quedan convocados desde ya, Carolina, para que lo organicemos junto con la sociedad civil y podamos convocar a todos los actores. El lunes 6 de marzo está citada. Adelante, senador Flores. Presidente, qué importante lo que ha expuesto Carolina Goch en esta tarde, presidente, porque de verdad es incomprensible que la primera causa de muerte, como usted bien señaló, hoy día tenga 3 años de retraso en algo que costó otros tantos años en transformarlo en ley de la República. Y estamos en lo que estamos. Yo, acogiendo su convocatoria del 6 de marzo, presidente, le pediría que el primer invitado pueda ser el propio Contralor. Y no se trata de colocar al Ministerio de Salud o al Ministerio de Hacienda contra la pared, pero sería bueno escuchar de la propia Contraloría cuál es el análisis, desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista de porque la Contraloría no solamente va a medir
el porcentaje de cumplimiento, también va a buscar motivos por el cual hay cuestiones que se empiezan a desbalancear. La ley establece un cronograma, establece una lógica de implementación de distinto tipo de tarea, y me gustaría escuchar la opinión de los especialistas de la propia Contraloría. Y en ese contexto quisiera que en esa exposición del Contralor General de la República también estuviese presente el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, ¿no? De tal manera entonces que alineemos a las partes para ver cómo vamos y saber cuál es la voluntad, si hay o no, de todas las instituciones para poder resolver este impasse que, como ya se dijo, está cobrando vidas, ¿no? Y pese al enorme esfuerzo que sabemos que hacen los recintos hospitalarios, pero no solamente ha sido un retraso por COVID, sino que en un sistema saturado, hoy día se nos está muriendo mucha gente, presidente. Senador, y recogiendo también su planteamiento, el del senador Castro, el mío, y de la Carolina Goich, más la presentación que hizo la voz de los enfermos, la voz de los pacientes, Chile, quisiera que pudiéramos acordar el envío de un oficio para la actualización de la información que dispone justamente el Ministerio. Entonces, yo le pediría que lo aprobáramos a referéndum, y que pudiéramos, Carolina, poder, tal como tú lo indicaste, enviarnos un listado de las temáticas que debiéramos consultar por oficio al Ministerio de Salud. ¿Les parece, Juan Pablo, si es posible que se pueda comunicar con Carolina para poder tener un acabado conocimiento y para que la reunión del 12, o sea, del día 6 de marzo, lleguemos con todos los elementos de juicio? Para tener una reunión más bien de exposición primero de la respuesta del oficio y luego ahí partir esa discusión. ¿Les parece? Ok, ¿se acuerda? Por supuesto, también. Acordado también. Y las instituciones, todas las instituciones. Sí. Y todas las asociaciones de la sociedad civil. Sí, los centros de investigación, los centros universitarios que están haciendo el seguimiento, todo. ¿Les parece? Ayúdenos a construir ese listado, Víctor y Carolina, por favor. Ok, muchas gracias, de acuerdo. Pasando al segundo, gracias Marjorie y gracias también Víctor, se pasaron. Gracias por su contribución. Oye, pasando al segundo lugar de la tabla, recibir en audiencia a la representantes del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes expondrán sobre el estudio Políticas Públicas para un Sistema de Atención Híbrida de Salud Mental, una propuesta para Chile. Quiero de partida pedirle las excusas porque estas han sido semanas, créanme, de completa agenda completa, incluso a 2 a 3 sesiones paralelas. De hecho, en este minuto estamos sesionando en varias comisiones en paralelo y aquellos miembros de esta comisión también somos parte de otras comisiones, pero creíamos que era importante escucharla porque tuvimos una dilación de 2 semanas para poder recibirla de forma adecuada. Y hoy día tuvimos que hacer el cambio porque estuvimos votando justamente en sala los temas que hicieron relación con la integración de los miembros de expertos para el proceso constitucional y también para el Consejo de Admisibilidad. Así que les pido las disculpas del caso. Adelante. No sé quién va a partir. Marcela. Sí, déjenme solamente ubicar la presentación. Adelante. ¿Ya? ¿La ven? ¿La ven? Sí, bien? La vemos perfecto. Ahí perfecto, okay. Ahí está perfecto. Perdón, ¿cuánto? Tardes. Quiero preguntarle, ¿cuánto va a demorar la presentación? 8 minutos a 10 minutos máximo. En total, ¿no? En total, cortita. Ya, perfecto. Primero, agradecer, digamos, buenas tardes a todos, agradecer al señor presidente Juan Luis Castro y a todos los senadores presentes y también los invitados que están acá, de tener la posibilidad de hacer esta presentación acerca, digamos, de nuestro trabajo denominado hacia una política pública de salud mental híbrida basada en la evidencia internacional y nacional, algunas consideraciones para la implementación en Chile. Este es un proyecto, digamos, que está alojado en un concurso de políticas públicas, digamos, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad, donde han trabajado académicos de la Facultad de Ciencias Sociales y académicos de la Facultad, digamos, de Medicina y de Ciencias, como también profesionales de distintas áreas.
por tanto, un equipo disciplinario que está detrás de, digamos, de esta propuesta. La agenda, digamos, para estos 10 minutos es cortita, perdón. Es básicamente contarle los objetivos que tenemos, algunos antecedentes, 5 ideas claves que a nosotros nos parecen relevantes, algunas recomendaciones para la acción y finalmente una reflexión final. Para partir, digamos, nos gustaría decir que nos gustaría compartir aprendizajes a partir de la revisión de literatura que hemos hecho durante el transcurso de un año, el año 2022, tanto nacional como internacional, y una consulta directa a los usuarios, a los profesionales de primera línea y expertos, aproximadamente 30 personas de primera línea y expertos. Y de esa perspectiva, entonces, compartir los ejes necesarios de considerar a la hora de implementar una política pública híbrida en salud mental para Chile. Algunos antecedentes que probablemente ustedes conozcan, en salud mental, digamos, de acuerdo al Ministerio de Salud, tenemos, digamos, Chile tiene el segundo lugar en prevalencia en Latinoamérica de problemas de salud mental. Además, digamos, es la principal fuente de carga de enfermedad, digamos, en nuestro país. Y en un estudio de la Universidad Católica, junto con la Asociación, digamos, Chilena de Seguridad, el 24% presenta, digamos, sospecha de problemas de salud mental, y de esto el 75% no ha consultado. De la perspectiva del desarrollo de la telesalud, podemos decir que hasta la fecha, las normativas para las atenciones remotas que guían, digamos, se guían solamente por la atención presencial, que hoy está en trámite el proyecto de ley, ¿ya?, y que solo vamos a contar en 2018. Ya fue aprobado, Marcela. Logramos, ¿verdad?, despacharlo completamente el Parlamento, el proyecto de ley de televisión. Ah, fantástico. Y, digamos, y que en el 2018 se crea el Programa Nacional de Telesalud. En este contexto, digamos, el contexto de pandemia agudizó los problemas de salud mental para los chilenos y en eso aceleró la atención en formato híbrido, digamos, y virtual. Ahora, ¿qué dice la evidencia? Hoy en día, a la fecha, en estos últimos años, hay 16 revisiones sistemáticas y de estas, en los últimos 13 años, la mayoría, y se plantea que la telesalud es un recurso efectivo para el acceso a la salud y también es de calidad. Por tanto, un elemento muy importante a la hora de tener, digamos, información disponible de la literatura. Ahora, nos gustaría compartir 5 ideas clave respecto a esto. La primera idea es que de nuestra perspectiva, y lo venimos diciendo desde el año pasado, es necesario ampliar el concepto de telemedicina al concepto de telesalud para incluir, digamos, en la atención de salud mental en forma escalonada, incorporando los conceptos de promoción, de prevención, detección temprana e intervención específica, además de todo lo curativo. De esa perspectiva, digamos, el Ministerio de Salud el año 2018 plantea que una definición de telesalud, que es el sistema de salud como tal, que hace uso de tecnologías de información y comunicaciones y que tiene el carácter preferentemente, digamos, preventivo. De nuestra perspectiva, creemos que este concepto es más amplio y que incorpora todo el tema de telemedicina. Ahora, una segunda idea clave a nuestro parecer es que la atención híbrida en salud, tanto la atención presencial combinada con la remota, sincrónica y asincrónica, especialmente salud mental, viene a responder a una necesidad urgente de disminuir la brecha de la atención oportuna en la población general. Antes de pandemia teníamos una gran brecha en tema de salud mental, post-pandemia aún más complejo. Y aquí vemos en las distintas imágenes cómo, por ejemplo, la telesalud ha ofrecido la posibilidad que distintos usuarios se puedan conectar con personal de salud. En la segunda diapositiva, cómo se puede hacer trabajo educativo a nivel asincrónico, donde digamos, las personas, los usuarios, tienen la posibilidad de recibir, digamos, salud a través de una línea más asincrónica. Y en la tercera diapositiva, cómo los equipos de salud pueden ser supervisados de un nivel secundario o terciario en aspectos que la atención primaria puede resolver y debe resolver. Una tercera idea clave, a nuestro parecer, es que se requiere que los diferentes ministerios involucrados en la atención en salud mental validen la atención híbrida, garantizando la seguridad, la calidad, la pertinencia y el financiamiento de los diferentes profesionales y técnicos que intervienen en este campo. No solamente el Centro de Salud tiene que estar en esto, no solamente el Ministerio de Salud que lidere este proceso, sino que también, como lo han dicho en la presentación anterior, el Ministerio de Hacienda, como en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros. Una cuarta idea fuerza, a nuestro parecer,
es que para poder integrar adecuadamente la telesalud se requiere contar con protocolos y plataformas tecnológicas seguras que garanticen un buen funcionamiento de la prestación. Desde nuestro conocimiento y desde la, digamos, investigación que llevamos a cabo el año pasado, hemos aprendido que gran parte de lo que se hizo durante la pandemia se hizo a través de WhatsApp y, por tanto, es necesario protocolizar y utilizar plataformas más seguras en esta misma línea de trabajo. Una quinta idea, ya, y la, digamos, la última para respecto a esto, es que la implementación de esta política requiere la participación y coordinación de actores públicos y privados de la sociedad civil y, en especial, de la percepción del usuario final sobre esta prestación. Nuestra investigación apunta que el usuario final está muy agradecido y, digamos, resuelve temas importantes de su tema de salud. Aquí hay una, digamos, una viñeta en la cual, digamos, plantea un usuario y dice: si hubiera sido presencial, no hubiera tenido hora para una semana. Después, en cambio, como ahora es en línea, digamos, tiene esta alternativa. Entonces, esa perspectiva, ¿qué debemos tomar en cuenta desde nuestro parecer? Uno, la percepción de los profesionales de primera línea y los usuarios finales en la inclusión de la atención híbrida en salud mental. Eso es fundamental. Y creemos que nuestro estudio levanta mucha información valiosa donde claramente el usuario cree que es muy importante seguir con esta implementación. Segundo, distinguir y valorar atenciones remotas a nivel sincrónico y asincrónico. En general se ha dado más espacio a lo sincrónico, pero no a lo asincrónico, que podría ser muy potente en la línea promocional preventiva. En tercer lugar, garantizar al usuario una prestación que le asegure confidencialidad y seguridad del uso de los datos, tema que efectivamente todavía está pendiente. Por otra, contar con infraestructura adecuada y conexión expedita a los centros de salud para la implementación de atención híbrida. Sabemos que durante la pandemia, a la vez, como nuestros entrevistados nos han señalado, que gran parte usó sus equipos personales y su espacio, digamos, de domicilio personal. Por tanto, creemos que hay que avanzar en esa línea. Por otra, es necesario protocolizar la atención remota a nivel primario de atención en salud. Hay mucha iniciativa que encontramos durante el año pasado, sin embargo, necesitamos que, digamos, a nivel de ministerial, exista un protocolo que permita, digamos, claramente el uso de la atención remota. Y finalmente, creemos la necesidad de adecuar a nivel local el uso de la atención híbrida de acuerdo a las condiciones particulares de cada centro, de geografía, de subculturas barriales, entre otros. Es decir, adecuar, digamos, esta prestación de acuerdo a cada requerimiento en cada sistema. De esa perspectiva, digamos, nosotros creemos que es importante, digamos, perdón, digamos, ¿qué se requiere para una adecuada implementación? Uno, el aspecto de gestión. En ese sentido, la gestión de la salud mental híbrida debe tener una arista social para que articule los distintos programas estatales. Lo remoto es una prestación más que se une y se asocia a lo ya existente. Por otra, contar con personal capacitado. Hoy las universidades, digamos, todavía no están ofreciendo, digamos, el tema del entrenamiento en el uso de tecnologías. Solo hay algunas iniciativas pequeñas. En tercer lugar, contar con infraestructura adecuada para estas intervenciones híbridas. En cuarto, contar con una plataforma segura para establecer comunicación entre otros distintos actores, usuarios, personal de salud, entre otros. Por otro, en quinto, avanzar en integración, digamos, de la información proveniente de la ficha clínica, que esto no es un problema solamente de la telesalud, sino también de otros, digamos, programas respecto a, digamos, a la integración de la ficha clínica. Y por último, contar con un sistema administrativo que apoye al equipo profesional y que, por tanto, el profesional se dedique básicamente a la atención, digamos, en cuestión. Para ir finalizando, creemos que, digamos, ¿quién se beneficiará? Claramente, ya, la solución está planteada para el déficit de prestación en la atención primaria, secundaria y terciaria, favorece a las personas de zonas geográficas aisladas, de difícil acceso y con dificultades de movilidad, y permite campañas masivas en la línea de promoción y prevención. ¿Quién participará, digamos, de esta, digamos, prestación? Claramente, la atención primaria. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil, como vimos en la presentación anterior, y particularmente la población usuaria. Ahora, creemos entonces que la telesalud no solo sirve para ampliar la cobertura de la salud presencial, sino una gran oportunidad para ampliar el espectro de prestaciones en la atención primaria de salud en diversos temas, para la promoción, prevención, curación, rehabilitación, interconsulta especialista, supervisión a los equipos de atención primaria, entre otras. De esa perspectiva, para ir finalizando, creemos que lo que ya tenemos claro, con todo lo que hemos aprendido, que la
la atención remota e híbrida funciona, que es muy valorada por el usuario y que es una gran ventana de oportunidad, que este es el minuto, digamos, de hacer esta regulación para que esto se protocolice y, por tanto, sea una alternativa adicional a todo el sistema de salud chileno. Muchas gracias. Quiero agradecerte, Marcela, abrir un espacio de preguntas de los senadores. Yo quisiera además pedirte colaboración, que junto a Carolina Goich y el equipo que está hoy día presente, nos puedan ayudar para que podamos mejorar el proyecto de ley sobre salud mental, que está justamente en la comisión. Yo le voy a pedir a Juan Pablo que pueda mandárselo a Carolina y también al Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile para que nos puedan ayudar a ver cómo ponemos ese proyecto en línea con lo que estamos planteando. Y me parece extraordinario también, además, la experiencia, así que felicitarla, porque hoy día se requiere más que nunca tener una atención híbrida en salud mental. Tuvimos en el Congreso Futuro experiencias extraordinarias en esta dirección. No sé si tuviera la oportunidad de estar en Congreso Futuro, y si no, les recomiendo ver esa experiencia, donde efectivamente la posibilidad de una atención telemática, hoy día cuando tenemos una ola de atenciones psicológicas. Particularmente me llamó la atención un estudio de Galenier, que nos habla justamente del estado de salud mental de los niños de 1 a 6 años en nuestro país, que nos sitúan dentro de los países con peor situación de la salud mental de los niños. ¿Para qué hablar de los niños, niñas y adolescentes, donde tenemos las tasas de suicidio más altas, una de las más altas del mundo? Somos también el segundo país de Latinoamérica con mayores tasas en suicidio en personas mayores. Y este es un tema que está completamente invisibilizado, y eso habla efectivamente del estado de salud mental de los chilenos, que uno podría extrapolarlo en otros temas. Primero en consumo de alcohol y drogas, primero en consumo de tabaco, eso habla también, primero en consumo de ansiolíticos, eso habla efectivamente de que tenemos un problema. Yo ya no me atrevo a hablar del otorgamiento de licencias médicas, porque acabamos de legislar respecto de las licencias médicas falsas, pero habrá que en algún minuto establecer efectivamente cuántas de esas licencias corresponden efectivamente a patología, pero todo pareciera que en materia de salud mental tenemos un problema de envergadura grave, que es un verdadero elefante en una mesa que nadie ve. Y que tenemos que trabajar para que finalmente se aborden esas políticas. Así que pedirles colaboración para que ese proyecto lo podamos poner en línea. Perfecto. Senador Juan Luis Castro, muchas gracias. Sí, quiero, y después la senadora Goit. Quiero preguntarles a Marcela, ¿cuál es la experiencia que ella ha visto que esté ya ocurriendo desde el sistema público, incluido el Hospital Digital, y otras que entiendo que hay en la atención primaria, por ejemplo, en el Servicio de Salud Sur y en otros lados, de cómo se está experimentando la telesalud o telemedicina? Y preguntarle además, ¿qué falta? Pues ya hay ley, en la pandemia fue todo por videollamada, por computadores, como vinieran las cosas, se hicieron como pudieron. ¿Cuáles son las barreras que quedan hoy? ¿Qué impide que hoy haya condiciones para una prestación de salud mental en las modalidades que aquí hemos conversado, de manera que esto sea factible implementar desde este año en las listas de espera de psiquiatría, en el amplio espectro de la palabra, con profesionales de distinto tipo para hacer esto? Porque entiendo yo claramente la psicoterapia, por ejemplo, por dar un botón de muestra, en manos de psicólogo o de psiquiatra, requiere sesiones reiteradas, no es llegar y dar un medicamento. Entonces, ahí, por ejemplo, veo yo una necesidad perentoria de entrar. Lo mismo que lo que significa las sesiones para configurar un diagnóstico, un primer diagnóstico, que también es así. Entonces, ¿cuál es la experiencia que ustedes evalúan hoy en lo público en Chile? ¿Y qué hay que hacer? Y dos, ¿cómo avanzar en superar obstáculos para la compra de servicios o la incorporación de esos servicios dentro del sistema de salud chileno? Bien, adelante.
Pero perdona, Marcela, ¿es posible que le demos la palabra a Carolina Goicha antes de o después? Carolina, ¿querías hablar antes? ¿Que nos ha acompañado en este proceso? Sí, sí, además yo soy parte del Centro de Políticas Públicas, entonces creo que es muy valioso este concurso porque lo que hace es como un poco forzar, ¿no es cierto?, a que hayan propuestas aplicables. Entonces es súper pertinente, yo creo que es mejor el espacio para poder escucharlas a ella, pero lo que yo destacaría, presidente, es que todas son parte de un equipo que está muy en la práctica, a propósito de la consulta del senador Juan Luis Castro, que es, y yo creo que es parte de lo valioso acá, decir desde la evidencia cómo se adecúan los espacios, es distinto en una localidad que en otra, ¿no es cierto?, pero sí facilitar y garantizar ciertos estándares. Yo creo que es súper oportuno incorporar esto en la discusión de la ley que hoy día, o sea, del proyecto de ley que planteó el presidente, porque ahí lo que se busca es establecer una garantía de que el establecimiento, ya sea el lugar de trabajo, una empresa o el colegio en el ámbito educacional, se haga cargo de los temas de salud mental con un plan integral. Entonces, aquí hay herramientas que hacen que se facilite eso. ¿Y cómo aportamos nosotros desde la academia para que esa sea una oportunidad? La ley de salud mental que todos esperamos probablemente va a ser difícil que salga, pero ahí ya hay una que está en tramitación, presidente. Así que a disposición todas nuestras capacidades, entre las cosas que hemos creado en la universidad, es una unidad que se llama el Pulso Legislativo desde la Facultad de Medicina. Nosotros esperamos en marzo poder tener una reunión con ustedes y con el rector Sánchez para poder presentarlo formalmente, y que justamente lo que busca es sistematizar esto que estamos haciendo, poner todas nuestras capacidades para que ustedes puedan tener evidencia científica que alimente las decisiones legislativas. Señor presidente, me voy a, digamos, dar el permiso. Adelante, Marcela. La segunda pregunta primero y dejar a, digamos, a nuestras colegas Fabiola y Claudia para la primera, ¿ya? Respecto, digamos, a qué falta, primero falta, desde nuestra perspectiva, un liderazgo. Perdón, antes que se vaya, antes que continúe, porque tenemos un senador que va a tener que partir. Yo quiero pedirle... Voy a hacer un paréntesis, disculpe, sí, Marcela. Sí. No, problema. Sí, yo quiero pedirle a la comisión que hagamos lo siguiente. Mire, en el punto 3 de la tabla estaba el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modificaba el decreto con fuerza de ley número 1 del 2006, que fijaba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto de ley 2763 del año 79 y las leyes 18.933 y 18.469 con el objeto de eximir del requisito de orden médica a quienes solicitasen la realización del examen preventivo de antígeno prostático. Boletín 15.582-11. Les quiero contar en qué quedó el proyecto anterior que presentamos respecto de eximir de orden médica al proyecto de mamografía. En la Cámara de Diputados se están incorporando todos los exámenes preventivos, pero yo quisiera que este proyecto, por el sí, así es, entonces quiero que lo aprobemos general y en particular, simplemente para que logre alinearse con el otro y básicamente por la preocupación. El proyecto que vamos a trabajar va a ser el proyecto que está en la Cámara, donde están todos los exámenes preventivos, pero sin lugar a dudas queremos dar un signo de que el tema del cáncer prostático es un tema necesario y urgente. Entendiendo claramente que proyecto que vamos a tramitar va a ser el proyecto que está en la Cámara, que es hasta el segundo trámite, que es de nuestra autoría, y que ya logró reunir a todos los exámenes preventivos. Todos los exámenes preventivos ya están incorporados. Simplemente como un signo de preocupación respecto al cáncer prostático. ¿Se les parece? Muy bien. Ok. Y luego tenemos... Sí, Carola. Perdón que interrumpa, pero es que seguimos ayer la discusión y finalmente la opción de la Cámara fue dejar solamente la mamografía. Ah. El examen de próstata no está dentro del examen de salud preventiva. Entonces, estamos esperando... Yo les sugiero poder aprobarlo en general y recibir a algunos especialistas para entender mejor qué es el examen de medicina preventiva. Parte de lo que se acordó es poder trabajar en una propuesta respecto de exámenes de salud preventiva que no requieran receta médica, en lo cual aquí está Jaime, encendió su cámara. Podemos trabajar para que ustedes puedan presentar una propuesta en eso, pero mi sugerencia sería que pudieran ilustrarse porque es distinto el caso del examen de próstata y los tratamientos posteriores a lo que sí es súper nítido en mamografía. Yo creo que esa es una muy buena iniciativa, quedó bastante bien resguardada. Sí, ¿está bien? ¿Les parece? Obvio, sí, alineémonos con el resto, sí. Jaime.
Presidente, por su intermedio, buenas tardes. Saludos a usted y a los demás asistentes. Sí, estamos de acuerdo, presidente. Ayer, como la senadora estaba mencionando, se despachó el proyecto de ley de mamografías, ya el segundo trámite, y por lo tanto sería, estamos de acuerdo con lo que plantea la Carolina Goitia, digamos, como paso a seguir, si ustedes tienen bien acogerlo también. Ya, eso entonces la recomendación del Ministerio que lo aprobemos general en particular para que se alinee con el resto, o acá diríamos aprobarlo en general para poder establecer... General y particular. Ok. Vamos a aprobarlo en general y particular para presionar al gobierno. Pero no, presidente, ya, estamos terminando el año. Para que el gobierno finalmente mande una indicación de aquí a un año más. Carola, le pedimos ayuda para presentar, para elaborar una indicación de esta sentido. Pero, presidente, estoy abusando de aquí de insistir y le voy a pasar una boleta después al ministerio porque estoy haciéndole el trabajo. Pero yo le sugiero dar un espacio para presentar algunas indicaciones y aprovechar este marco para poder tratar el tema de otros exámenes también de salud preventiva. Okay. Si lo aprueban en particular ahora, no van a tener esa posibilidad. Okay. Que sea un mucho mejor proyecto. Presidente, entendí que le diera aprobarlo en general y justamente tal cual como señala Carolina Goch, generar un espacio, digamos, para indicaciones. Quizás eso sería bien, lo vamos a aprobar en general, y vamos a esperar que algún día lleguen las indicaciones del gobierno. Pero si las indicaciones del gobierno no llegan, le quiero decir que lo vamos a aprobar en general y en particular. ¿Ok? Dale. Le vamos a dar un plazo definido. ¿El gobierno tiene interés en avanzar en esta materia o no? Quiero saber primero si hay voluntad, porque si no, lo aprobamos en general en particular. O sea, sí, presidente, hay una propuesta, digamos, que se está trabajando, que se está conversando, efectivamente, pero tenemos que hay que hacer una distinción de los diversos exámenes de domicilio preventiva. Pero sí hay interés en avanzar en este tema. Ya, en va a ser tan rápido como las enfermedades raras o poco frecuentes y también como el de la incorporación al Código Sanitario, ¿no?, de las distintas profesionales de la salud, ¿no? Bueno, pero presidente, hace un buen año legislativo. Con cariño. Sí, yo también le tengo afecto. Ok, muchas gracias. Pero además tienen iniciativa, presidente, los parlamentarios, así lo es. Que hay que hacer. Así es. Si no hay indicaciones del Ejecutivo, tendremos que hacerla nosotros también con la misma ímpetu. Y luego tenemos, vamos a hacer que Marcela termine, pero hay un proyecto que me preocupa, que dice relación con, que tiene discusión inmediata, que es el proyecto de la Chile, y vamos a recibir después al hospital. Entonces a mí me gustaría dejar abierto para la votación, solo en general, para que pueda dejar su voto el senador Flores, y luego... es básicamente el que fortalece el vínculo entre la Universidad, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Para dejar abierta para que pueda votar el senador Flores. Ya, senador. Ok. Está abierta la votación y después seguimos votando en particular, o sea, en general también el senador Castro, y el que habla después de escuchar al profesor Eduardo Tobar. Entonces, sigamos, Marcelita, disculpe. Okay. Solamente para recordar las dos consultas que me hizo el señor presidente, digamos, uno respecto a la experiencia que hemos tenido, y ahí voy a darle paso a la profesora, digamos, Cortés Monroy, y también a la profesora Gabriel Fogli, pero me gustaría partir por la segunda pregunta, es ¿cuáles son lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Yo creo que voy a partir por lo que hay, y creo que haber logrado todos los pasos para una ley es el paso necesario, pero no suficiente. Creemos que es un muy buen avance, pero ¿dónde vemos algunas dificultades? Uno, que el concepto de telesalud tiene que estar incorporado en modelo, digamos, de salud familiar. No es algo aislado. Lo segundo, hay que capacitar al personal. El personal aún tiene entrenamiento autodidacta, pero es necesario, digamos, hacerlo en forma oficial. Tercero, no basta la infraestructura de la casa con su celular. Se requiere que los equipos, digamos, los equipos de salud logren, digamos, incorporar en sus presupuestos la posibilidad de tecnología adecuada. Cuarto, contar con plataformas claramente más seguras, no solamente usar el WhatsApp, sino que otras alternativas. Quinto, digamos, tener la posibilidad de integrar toda esta información. Y finalmente, que exista un sistema administrativo que cansó mucho a los profesionales en la hora, digamos, de ejecutar este tipo de atención. Entonces, de nuestra perspectiva, necesitamos integrar en un modelo mayor, ¿ya?, la solución. No es lo remoto lo importante, es lo remoto en el contexto de un modelo mayor.
Le doy el paso a la profesora Cortés Monroy y a la profesora Serfogli para contestar la experiencia que hemos tenido hartas, digamos, entrevistas en las cuales hemos aprendido de que los usuarios efectivamente están muy convencidos de esta prestación, pero le doy el paso a las colegas. Así. Buenas tardes, si quieren parto yo. Bueno, de la revisión sistemática que nosotros hemos hecho de la ¿Te puedo pedir un favor para los efectos del acta? Si te puedes presentar. Perdón, disculpe, presidente. No, está bien, está muy bien. La Cortés Monroy. Profesora académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. Muchas gracias, muy gentil. Y formo gracias. Parte de este equipo y soy investigadora del equipo. Muy gentil, gracias. Gracias a ustedes por recibirnos. Lo que hemos aprendido nosotros desde la evidencia internacional y de la evidencia nacional es que efectivamente la telesalud, y cuando uno la combina lo presencial con lo remoto, es un aporte para las intervenciones en salud en términos de que aumenta la cobertura y también favorece la calidad. Hay poblaciones específicas, por ejemplo, donde se demuestra que incluso es mucho mejor la telesalud que la atención presencial. Por ejemplo, hemos aprendido que en el caso de los adolescentes valoran muchísimo la atención remota, porque tienen un contacto y ellos tienen una experiencia con las TIC que es mucho más, ellos son nativos de las TIC, por lo tanto esta cosa de recibir de atención en remota les resulta mucho más familiar que a una persona que, como yo, que no somos nativas de las TIC. Hemos aprendido también lo que decía Marcela, que los usuarios y las usuarias valoran el uso de las TIC y la atención remota. Encuentran, y Marcela ponía ahí un extracto de una entrevista, que si no hubiese sido por la atención remota, ellos no hubiesen tenido una atención tan rápida y tan, sino que hubiesen tenido que esperar mucho más tiempo. Hemos aprendido también que esto se ha hecho a pulso con lo que pudieron hacer los profesionales durante la pandemia. Y de ahí que ellos hoy día, más bien yo diría que se manifiestan reticentes un poco a seguir usando la tecnología por la experiencia que vivieron, ¿ya? Encontramos que hay, por ejemplo, en la atención primaria, profesionales, trabajadoras sociales y psicólogos que tienen que estar atendiendo de sus casas en teletrabajo, no porque ello haya sido una opción, sino porque no existen box para la atención. Hemos aprendido también que las comunas son diversas y que no todas las comunas acceden a Wi-Fi, por ejemplo. Y para que este tipo de intervención funcione, las comunas también tienen que tener este tipo de tecnología. Hemos aprendido que se ocupó mucho el WhatsApp. Sin embargo, hay ciertos protocolos que emanan desde el Ministerio de Salud donde prohíben el uso del WhatsApp. Y sin embargo, lo que más se utilizó fue, por ejemplo, las entrevistas telefónicas y la comunicación a través de los WhatsApp. Aprendimos también que esto se tiene que valorizar y que las prestaciones tienen que tener un pago. O sea, la telesalud tiene que estar incluida y esta atención híbrida dentro de las prestaciones que se brindan desde los centros de atención primaria. ¿Ya? No sé, hemos aprendido muchas cosas, así que dejo la palabra a Y yo solamente diré... Claudia, adelante. Buenas tardes, soy Claudia Serfogli, académica de la Escuela de Psicología, miembro de este equipo y también investigadora en este equipo. Y bueno, mis colegas ya han dicho todo en realidad lo que es más importante. Yo solamente quiero incluir que uno de los valores de la atención híbrida tiene que ver con justamente lo que ustedes mencionaban de la posibilidad de una atención en proceso, que en salud mental es crucial. En salud mental no nos sirve una sola atención, necesitamos llevar procesos psicoterapéuticos, evaluativos, de seguimiento en salud mental. Y claramente la evidencia tanto internacional, nacional, como nuestras entrevistas nos permiten demostrar que la adherencia y la participación en un modelo de atención híbrida es mayor. La calidad es la misma, tanto remota como presencial, pero lo que cambia es la adherencia y la participación.
Y lo otro importante que yo quería mencionar es que aquí hay que meter trabajo, o sea, una ley general no sirve solamente, como decía Marcela, se necesita bajar esa ley para que los equipos, que son los más resistentes a mantener la telesalud por estas dificultades que han tenido en pandemia, puedan sentir que es una oportunidad, que es una posibilidad para ellos. Eso implica incluso también revisar todos los protocolos, porque todos los protocolos que nosotros revisamos muestran que la atención remota es transitoria mientras se puede volver a lo presencial. Es como un plan B, no es dentro del modelo. Por lo tanto, se tienen que cambiar los protocolos de atención de los programas, se tiene que trabajar en eso de forma unificada. Y creemos, por eso pusimos una ventana al final de la presentación. Nosotros creemos que esta es una ventana que se abrió, pero también es una ventana que se está cerrando, de alguna manera, como oportunidad. Por eso estamos como de alguna manera como tan motivadas y tan motivados, digamos, a que esto se escuche y que podamos hacer algo justo ahora que se implementa la ley de telesalud. Extraordinario decirles que ustedes van a ver cómo quedó finalmente la ley de telemedicina. Me gustaría enviársela. Esto se une también a otro proyecto que estamos sacando de esta comisión, que es en relación con la interoperabilidad y la portabilidad también de los datos en salud, que también es muy relevante. Y, por supuesto, les vuelvo a encargar la posibilidad que podamos trabajar juntos el proyecto para fortalecer y establecer un pilar de salud pública, salud mental en Chile, que es absolutamente necesario. Así que vamos a coordinarnos para que eso ocurra y poder trabajar a lo mejor durante febrero, primeros días de marzo, para poder despacharlo, si les parece. Agradecerle cordialmente a todas por ese tremendo esfuerzo y también agradecerle en particular a la Carola Goch por el trabajo y el apoyo de siempre. Quisiera dejar ahora proyecto de ley en segundo trámite constitucional que fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, doctor José Joaquín Aguirre, y el Sistema Nacional de Servicios de Salud, con urgencia calificada de discusión inmediata, el boletín 15.486-11. Y a este punto ha sido invitada la rectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa Deves, y el director del Hospital Clínico, profesor Eduardo Tovar. Agradecerles a ustedes por la presencia. Muchas gracias, se pasaron. Y ahora dejamos al profesor Eduardo Tovar. Gracias, hasta luego. Profesor Tovar, adelante. Muy buenas tardes, senadores, todo el equipo ahí de la Comisión Salud. En primer lugar, excusar a la rectora de participar porque tenía previamente agendado alguna actividad en relación al apoyo que están ofreciendo la Universidad Católica, la Universidad de Chile, al nuevo proceso constituyente. Así que con los movimientos de agenda no hubo posibilidad de reagendar. Mi nombre es Eduardo Tovar, soy el director general del Hospital Clínico, soy previamente profesor de nuestra universidad, profesor titular y especialista en cuidados intensivos, obviamente que con toda la carga que significó eso en relación a la pandemia. Y director del hospital desde los últimos 6 meses. Y si quieren, tengo una presentación que les puedo hacer. Yo estimo que demorará unos 15 minutos. Adelante. Que un poco explica por qué tenemos este proyecto de ley, ¿les parece? Adelante. Así que les cuento un poco la historia de dónde proviene este proyecto de ley, que puede parecer inicialmente muy particular y muy específico, pero en el fondo da cuenta de una realidad que tiene ciertas particularidades. Qué es lo que somos, por qué es necesaria una ley y algunos aspectos que es necesario dialogar de la ley durante el trámite legislativo. El hospital es un hospital universitario, es de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, como saben, es una universidad del Estado, con toda la regulatoria que tenemos aquellos que estamos dentro de la administración pública. Tiene una misión doble desde el punto de vista de la actividad académica, docencia, investigación, extensión, y la actividad asistencial de atención de pacientes en el ámbito hospitalizado ambulatorio. Nos ubicamos en el área norte de Santiago, uno de los servicios de salud que tiene más déficit de cama histórico, y que de hecho, como saben, hay un proyecto atrasado y en discusión en ese ámbito. Y tenemos una relación particular, ya que somos públicos, pero estamos fuera de la red de servicios de salud,
de manera tal que desde el año 94, que se terminó un convenio con el Ministerio de Salud, más bien, estando dentro del aparato público, funcionamos como una institución privada para muchos fines. De hecho, muchas de las categorías y tablas que ustedes nos van a ver, aparecemos más bien como una institución privada, siendo de una universidad pública. Recibimos un mix de pacientes públicos y privados, y esta es la actividad que realiza habitualmente el hospital prepandemia, alrededor de 500.000 consultas ambulatorias, 20.000 cirugías, un hospital con mucha actividad quirúrgica, con alrededor de 500 camas en condiciones prepandémicas y con una fuerte actividad académica desde el punto de vista en docencia, en investigación. Y si uno tuviera que decir cuáles de las diversas actividades es más significativa para el sistema sanitario, es nuestra capacidad formadora de especialistas, que obviamente está muy distribuido en diversos hospitales con los avances que ha habido en los últimos años en el país. Pero nosotros, en condiciones estándar, teníamos alrededor de 450 estudiantes en formación de especialista cada día, y eso ha ido creciendo, y actualmente tenemos alrededor de 500, 550 estudiantes en formación de especialista cada día en nuestros pabellones, pasillos y distintos servicios clínicos. ¿De dónde viene esto de la ley? La ley se originó desde diversas fuentes. Primero, que el país nos parece que necesita contar con un hospital universitario público potente, esto que es algo que existe en el mundo, pero no todos los hospitales en convenio docente asistencial tienen esta característica de hospital universitario, y de hecho para ciertos estándares que define, por ejemplo, la sociedad americana, donde se agrupan los diversos hospitales universitarios, hay ciertos criterios que definen bajo qué concepto uno puede obtener esto y recibir eventualmente financiamiento por ser hospital universitario. Y fundamentalmente lo define tener una gran capacidad formadora en pre y posgrado, tener no solo actividad docente, sino tener actividad de investigación con una densidad demostrable. En general, los hospitales universitarios en el mundo son hospitales que son capaces de prestar atenciones mucho más complejas que un hospital general. Y al concentrar personal muy capacitado, en general tienen desenlaces sanitarios sobre la media del sistema. Como ya les mencionaba, estamos dentro del aparato público, lo que significa obviamente ley de compras, todos los principios de transparencia, contraloría interna de la universidad, contraloría general de la república, pero que para el sistema de salud somos tratados como otro hospital privado, lo que significa que no contamos con presupuesto, que es autofinanciado, y como ustedes saben, por la ley de universidades del Estado, tampoco las universidades reciben una línea presupuestaria por tener o no tener un hospital. Por lo tanto, carecemos de un financiamiento estatal directo, regular y permanente, y tenemos un vínculo débil e inestable con la red de Sistema Nacional de Servicios de Salud. De manera tal que en este proyecto de ley confluyen al menos tres factores: un interés y trabajo muy significativo de los equipos técnicos del actual Ministerio de Salud, el compromiso público de nuestra universidad. El hospital es un órgano que depende directamente de rectoría, de hecho, en mi caso, director general, soy cargo de confianza de la rectora, y algunos de ustedes recordarán que la Universidad de Chile, desde los periodos del rector Vivaldi, había gestionado 4 glosas presupuestarias para aporte en equipamiento e infraestructura para apoyar la formación y la actividad académica que realiza nuestra institución, y en las últimas 2 de esas glosas presupuestarias, el Congreso transmitió a la universidad y al Ministerio de Salud que dejáramos esta dinámica de las glosas presupuestarias y trabajáramos en la conformación de una mesa de trabajo para hacer un proyecto de ley que regule esta situación de manera más permanente. Así que si uno tuviera que escoger un hito que lleva a esta ley es la reflexión del Congreso en relación al trámite de las glosas presupuestarias anteriores y la necesidad de generar un vínculo permanente del hospital con la red. De esa manera, durante mayo-junio de este año, se conforman equipos técnicos entre el Ministerio de Salud, FONASA y la Universidad de Chile, que trabajan el borrador de un proyecto de ley. Esto ya se llega a un acuerdo a fecha 30 de junio, y finalmente, luego de las pasadas por la Secretaría General de la Presidencia y de algunas revisiones, finalmente ingresa a trámite a fines de octubre, ya en noviembre, siendo evaluado la Cámara de Diputados. Los objetivos centrales de este proyecto de ley son fortalecer y otorgar un carácter permanente al vínculo entre el hospital y el Sistema Nacional de Servicios de Salud, y esto es fundamentalmente a través de 2 estrategias de asociarnos. En primer lugar, y tratando de responder al menos parcialmente a los requerimientos de la comunidad y de los territorios del área norte de Santiago, asumiendo una incorporación al territorio del área norte de Santiago. Y como además prestamos servicios y tenemos capacidades en cosas que podrían exceder las necesidades del área norte y que son necesidades
transversales del país, como por ejemplo en los programas de trasplante o manejo de pacientes oncohematológicos, entre otras prestaciones complejas, ser un centro de derivación de estas atenciones de alta complejidad. Reconociendo nuestra naturaleza particular, somos un hospital estatal, universitario y un centro principal de formación de especialistas. El proyecto, probablemente ellos van a revisar en mayor detalle, pero mantiene la autonomía del hospital, seguimos siendo un hospital de la universidad, con nuestro proyecto académico, con nuestro rol formador, nos articula con el Sistema Nacional de Servicios de Salud, tomando prestaciones del territorio, tomando prestaciones de alta complejidad, manteniendo la capacidad de manejar pacientes que estén fuera de este convenio. Este sería un convenio mucho más grande que lo que actualmente tenemos con el Servicio de Salud Metropolitano Norte, manteniendo en la versión actual mecanismos de pago similares a los cuales el hospital trata a otras instituciones sanitarias, e incorporando un aporte particular por las características de hospital universitario público. Este es el territorio del área norte de Santiago, son alrededor de 630.000 inscritos en FONASA, adultos sobre 15 años, y que están distribuidos en 8 comunas, algunas más urbanas, otras con un componente rural y de vulnerabilidad asociado. En un área que es de nosotros de particular interés, tiene que ver con las prestaciones de alta complejidad, donde necesitamos, durante el diálogo del convenio, que esperamos llegar a ese momento, si esta ley finalmente es promulgada, hacer un match entre la necesidad del sistema sanitario y nuestras capacidades instaladas, de manera de contribuir de la mejor forma posible a las necesidades en salud, que como bien saben los honorables, siempre son muchas, variadas y complejas. La Cámara de Diputados, donde se trabajó este proyecto, fue aprobado por un apoyo transversal a nivel de la Comisión Salud, y posteriormente esto fue refrendado en el plenario de la Cámara, teniendo prácticamente una mayoría absoluta de todos los legisladores, con una sola abstención y obviamente los diputados y diputadas que estaban ausentes. Algunos aspectos de la ley fueron perfeccionados en el trámite en la Cámara, tratando de fortalecer la sustentabilidad financiera del hospital, tratando de reconocer que hay necesidad de inversiones para la renovación de equipamiento e infraestructura a través de programas presupuestarios específicos o incorporándonos al plan de inversiones de la red pública, y tratando de definir con mayor precisión los criterios bajo el cual sería este aporte particular por las características de ser hospital universitario público. Nos parece, sin embargo, que pese a que el proyecto en general, la opinión tanto del Ministerio, ahí le podrá preguntar directamente al Ministerio, pero la nuestra en particular como universidad, es que este proyecto salió fortalecido de la Cámara, aún hay algunos puntos que nos parece que merecen discusión y reflexión y podrían ser fuente eventual de indicaciones. En particular, algo que plantearon los diputados y no venía en el proyecto original ni por el Ministerio ni por nosotros, fue la creación de un consejo asesor de la gestión de la dirección con participación de la comunidad y de los representantes gremiales, pero ello de fondo es discutible porque se mete un poco en la gobernanza que nosotros nos demos como hospital y como universidad, pero además la forma es a través de una modificación de los estatutos universitarios, cosa que sin lugar a dudas nos parece que no puede ser unilateral sin el acuerdo de la universidad. Otro punto que nos parece de particular relevancia y que también fue fruto de indicaciones de los diputados tiene que ver con el proceso de implementación gradual. Todos entendemos, el Ministerio y nosotros, que la versión original decía que este proyecto entraba en operación el 1 de enero de 2024, considerando que tiene que haber un trámite de la ley, después tiene que haber la generación de un convenio, tiene que entrar en la discusión de la ley de presupuesto del próximo año para finalmente empezar su proceso de implementación. Pero los diputados acortaron todo eso a un plazo de 3 meses y nos parece que lo más razonable para hacerlo bien es mantenerle la versión original. Y finalmente un punto que también es conversable y eventualmente dialogable ahí en trámite legislativo, que tiene que ver con la flexibilidad para determinar los valores de las prestaciones de alta complejidad, si esto es de mutuo acuerdo entre el Ministerio y la universidad. Así que en suma, nosotros como universidad y yo representando a la institución el día de hoy, apoya muy decididamente este proyecto de ley. Creemos que contribuirá a potenciar la calidad de la medicina en Chile. Nuestro país necesita instituciones con características de hospital universitario sólidas, permanentes, que son un faro de desarrollo de la medicina nacional, como lo ha sido nuestro hospital en la historia, y que contribuyen a mejorar la atención, la calidad en salud para los beneficiarios de la red pública y contribuir a enfrentar problemas vigentes como son la lista de espera y el déficit de especialistas.
pero sin lugar a duda el proyecto actual, teniendo avances, todavía podría tener algunas mejoras durante el trámite legislativo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Quisiera agradecer la exposición del profesor Eduardo Tobar, y junto con ello quisiera que termináramos la aprobación del proyecto en general. Secretario, si puede tomar la votación del senador Juan Luis Castro y el que habla, luego me gustaría escuchar al Ministerio de Salud y luego vamos a disponer de un plazo de indicaciones, porque entiendo que desde la propia universidad están interesados en algún mejoramiento del proyecto en este segundo trámite. Secretario. Senador Castro, ¿cómo vota usted? A favor. A favor. Señor Presidente. A favor. Senador Flores había expresado su aprobación. Por primera vez vamos a estar Juan Luis Castro, Iván Flores y el que habla a favor en muchas materias de acá en adelante, ¿no? Hemos estado, no, en la comisión siempre, me refiero a los temas nacionales, ¿no? Sí. Sí. Ok. Al Ministerio de Salud me gustaría dejar con la palabra. ¿Usted quisiera decir algo, secretario, antes? Sí, solo señalar que como es un proyecto de dos artículos, es artículo único, no podemos fijarnos un plazo de indicación. O sea, hay que pedirlo en la sala. Eso era. Entonces sí. Yo, la idea es pedirlo en la sala apenas tengamos la próxima sesión. Sí. Y debiéramos fijar un plazo de unos 15 días, una vez que abramos el plazo. Jaime, para escuchar la opinión del Ejecutivo. Sí, presidente, buenas tardes, presidente. Primero le agradecemos profundamente que hayamos alcanzado a ver este proyecto ante el proceso legislativo. Este es un proyecto muy importante para el Ejecutivo y coincidimos con usted y también con la universidad en el contexto de hacerles algunas mejoras al texto que ha llegado de la Cámara de Diputados. Así que, por cierto, digamos, totalmente de acuerdo con la aprobación en general y nos comprometemos a trabajar también nuevamente indicaciones también para este proyecto de ley, presidente, que se sumen a la larga. Dentro del término de este periodo legislativo que termina el año 2028, esperamos. Bueno. No, Jaime, quiero agradecerte, no, más allá de que, o sea, nosotros hemos logrado sacar adelante un cúmulo muy importante de proyectos de ley, hemos trabajado muy bien en equipo, hemos apremiado hacia al Ejecutivo para presentar las indicaciones. Yo quisiera reiterar, no se olviden de la ley de enfermedades raras o poco frecuentes. Quiero decirle que yo no voy a entregar, y esto que lo sepa bien Juan Luis Castro, yo no voy a entregar la presidencia a esta comisión sin antes haber despachado el proyecto sobre enfermedades raras o poco frecuentes. Así que voy a convocar la primera semana de enero, de marzo, a muchas, muchas sesiones para sacar adelante esos proyectos que hemos señalado. Senador Juan Luis Castro. Solo agradecerle, presidente, porque se ha hecho una gran gestión en la Comisión de Salud bajo su mandato. Vamos a continuar teniendo grandes acuerdos, como los que ya hemos visto, y muchos otros. Así que yo solo auguro buenas cosas que van a ocurrir en esta comisión y hacia el Senado en materia de salud, que es una prioridad social enorme hoy día en el país. Oye, no me cabe la menor duda. Quiero decirle que sí. Yo me siento muy cómodo. Esta no es todavía una despedida de la presencia de esta comisión, porque yo no me voy a ir sin antes haber sacado el proyecto de ley de enfermedad rara o poco frecuente, el proyecto de ley que establece una facilitación de la investigación científica en fármacos, que lo voy a sacar adelante, así que quiero decirle que vamos a tener comisiones la primera semana para despachar esos dos proyectos, a lo menos, y por tanto yo espero que el Ejecutivo tenga bien presentar las indicaciones que tenía pendiente en el proyecto de enfermedad rara o poco frecuente. También está el proyecto de los servicios asistenciales docentes, y ya tenemos las indicaciones, y está el seguro catastrófico en la comisión mixta de salud que estoy presidiendo, y que había una propuesta justamente que tenía que hacer la ministra. Yo espero que esa propuesta llegue. Yo además quisiera convocar a una sesión especial que va a ser, yo entiendo que tenemos dificultades para hacer la formal de la comisión, pero la idea es que hacer una reunión con los miembros de la Secretaría, si es posible, a las 12:30 mañana, de carácter telemático, y luego vamos a ratificar lo logrado en esa comisión en la siguiente sesión de comisión. Esto es con los ex superintendentes de salud para enfrentar el tema
La crisis de las ISAPRES, y donde estamos buscando una salida legislativa que logre buscar una mejor interpretación de la tabla de factores, que velando por los derechos de los afiliados, que es un tema en el que estamos conteste los 5 miembros de la comisión, logre finalmente establecer fórmulas para el pago de los diferenciales y que en definitiva no le cueste recursos al fisco. Eso es básicamente los tres principios rectores de la solución, y donde esperamos efectivamente que el gobierno considere bien la reforma constitucional que hemos presentado, que está en la Comisión de Constitución, que busca resolver aquello, y también considerar que hay un proyecto sobre la materia en esta comisión y que le hemos pedido desde el 11 de marzo pasado, desde que asumí esta comisión, al Ministerio y al Subintendente que puedan acompañar indicaciones al respecto. Senador, pedirle a nuestro asesor Jaime Yunyen, del Ministerio de Salud, que pudiera hacernos llegar a la brevedad el recurso de aclaración que se interpuso hoy por el Superintendente de Salud ante la Corte Suprema, de manera tal que tengamos mañana, ojalá, todos los antecedentes sobre la mesa, porque este es un hecho que hoy día ocurrió. Está en desarrollo, pero yo vuelvo a insistir, no podemos esperar una circular de mayo para resolver este tema. Este tema requiere urgencia legislativa y yo quiero también manifestar la disposición de esta comisión de que, si en definitiva llega un proyecto con discusión inmediata, convocar durante el mes de febrero eventualmente a una comisión, porque creemos que el tema del sistema privado de salud, particularmente respecto del punto de vista de los afiliados, tenemos que cuidarlo, tiene que haber previsión mixta. Y lo que yo temo es que si se dilatan demasiado esta circular por parte de la superintendencia, podemos enfrentarnos a una quiebra en cascada de las clínicas pequeñas y medianas, y particularmente también del sistema, que pudiera dejar en el más completo abandono a 3 millones de chilenos que van a entrar a engrosar FONASA. Entonces yo quiero también manifestarle esa preocupación. Habiéndose cumplido... Más allá de todo lo que han comentado, solamente también queremos agradecer y reconocer el trabajo de la comisión. Fue un año intenso, pero creo que fue muy productivo. Tenemos grandes expectativas también para todo lo que viene, pero senadora, yo se lo comenté, tenemos ya 8 leyes publicadas, 2 decretos promulgatorios en camino, 3 leyes despachadas al Congreso y mañana se vetea. Así que, presidente, ha sido un año intenso, pero efectivamente, pero le queremos agradecer la disposición de usted, de todos los senadores y, por cierto, también del personal de la Secretaría, Juan Pablo, Evelyn y Paula, agradecerle profundamente lo que fue la disposición durante este año legislativo. Yo quisiera agregar a la senadora Goch, que nos ha acompañado en todas las sesiones. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.